¿Qué tal, amores? Bienvenidos nuevamente a mi canal y quiero presentarles aquí a la buena güerita. Ya mi preciosura, mi bebé, guapísimo Dominaro. Oigan, el día de hoy estaremos haciendo preguntas sobre mí. No sé qué se viene, no sé qué preguntas me van a hacer estos dos diablitos, porque no sé, los veo con las ganas de sacarme toda la sopa. Y yo sé que hay una pregunta que a Don le va a sacar esa pregunta. Voy a decir que las preguntas las habéis elegido vosotros a través de Instagram, así que ellos deciden. Yo solo voy a estar eligiendo las mejores. Y la abuelita también va a estar ayudando, así que abuelita, ¿estás lista? Ya, lista, a ver. Vas a sacarle toda la salsa al asunto. Oigan, pero me siento como en un... Así cuando vas a la casa que te ponen así a hacer preguntas acá, así que Me vas a conectar aquí una máquina de electricidad para que diga la verdad. Toda la verdad de María Julisa, retroacción. Estoy lista para la primera pregunta. Tu primera pregunta es algo sencillito. ¿A qué te dedicas? Bueno, me dedicaba a conductora de deportes, que muchas personas me decían, ¿cómo es posible que hayas entrado tan rápido a esa vida de deportes? También me dedico a los planes alimenticios, fitness, que próximamente estaremos haciendo planes alimenticios. Y pues así, listo. O sea, conductora de deportes y chica fitness. Así es. Aparte influencer también, ¿no? Aparte influencer. Ahí tienen mi Instagram. Y también youtuber. ¿Cuántos novios has tenido? Esta sí me interesa. Ya sabía que me iban a hacer esa pregunta. No sé, que conste, yo esas preguntas no las leí. De hecho, Dom no me dejó tocar el teléfono para leer las preguntas. Él leyó todas y las escogió junto con Bonet. Sonó tan tóxico. Sí, tan tóxico. A ver, con Instagram incluidos para empezar ahí a apuntar. Ya tengo lo que quiero a todos, hombre. He tenido tres, bueno, cuatro contigo. A la cuarta va la vencida. La cuarta la vencida. ¿Y quiénes son? No, güey, ¿para qué quieres? No, ¡Nombres! ¡Nombres! 20.000 likes y decimos nombres. Sale, pues. Instagram. ¡Ah, la madre! Voy a ser más famosa. A ver. ¿Qué edad tienes? Esa es la pregunta. Lo siento, amores, pero esa pregunta no la voy a responder. Esto es algo que es cierto, o sea, yo hasta el mes de estar con ella no me quiso revelar su identidad. Lo tuve que saber a través de que le tuve que robar el pasaporte. No, como siempre tengo la INE aquí atrás, pues de ahí la sacó. Estaba durmiendo, estaba peda y dije, este es mi momento de gloria. O sea, sorprendía saber la edad que tiene María Julisa, ¿eh? Pero no, los que saben, pues la van a encontrar abajo, los que no, pues bueno. Importante, amigos míos, no es la edad, ¿no? No, es lo, la verdad, lo que tengo en la cabeza, porque a mi corta edad, literal, mi corta edad, he aprendido mucho y he podido sobrevivir. Ah, corta edad, ahí estás dando... Sí, estoy dando pistas. Detalles, ¿eh? Dominguero está con una menor de edad. Oh, no. Policía, no me dan chance. Se le llama para que arresten a Dominguero, tiene con una menor de edad. Esto es un llamado de emergencia, baby. Hay que te apago el fuego. ¡Ey! ¡Las piernas! ¿Se vio? Sí. ¿Tanga o cachetero? A Dominguero le gusta esto. A ver, perdón, ¿tanga o cachetero? Tanguita chingado. No sé por qué cachetero no puedo traer, o sea, se me mete. O sea, literal, compro cachetero y se me hace tanga. O sea, tanga. Porque hay mucha superficie, ¿no? Es la teoría de la gravedad, cuando Newton se le cae la manzana y Adam y Eva la muerde. Ah, no, me confío. Pero algo así era, ¿no? Dominguero siendo Dominguero. La cuestión es que cuando el burro llama a la liebre se come el burro. Y eso es lo que pasa con su trasero y el cachetero, básicamente. O sea, cuando llega el dom y se come mis nalgas, es lo que la otra vez. ¡Oh! Ay, qué filósofos, ¿no? Me gustó esa metáfora. Like para más consejos de cómo comerse un burro. La próxima pregunta es, ¿por qué estuviste vetada de los estadios de béisbol? ¡Bestia! Estuve en todos los periódicos, para quien no lo sepa. Bueno, estuve vetada porque hubo un juego de béisbol, creo que fue Yaquis contra Venados de Mazatlán, o sea, fue era la semifinal. Entonces yo fui, o sea, fui con mis amigos, y pues mis amigos, la neta, en ese tiempo éramos pura fiesta. Es cuando yo me solté fiesta. Y pues dije, bueno, no estoy trabajando de conductora con ningún equipo, puedo aprovecharme, ¿qué más da? Dije, fui con ellos, o sea, me fui con la bolita. Entonces me dijeron, si ganan los Yaquis, vamos a tirar la cerveza. Si pierden los Yaquis, te vamos a tirar la cerveza a ti, porque no estaba yendo a los Venados, era la única de la bolita, éramos como 15. Y pues ganaron los Yaquis y me tiraron la cerveza a mí igual, y le tiraron la cerveza a los jugadores. Pero yo estaba arriba, bueno, a mí me tiraron la cerveza al final, pero yo estaba hasta arriba y pues me echaron la bronca a mí. Y pues igual, como publiqué eso que me tiraron la cerveza yo en mi Instagram, pues me echaron también la bronca por haber
sí, una influencia mala para las redes sociales de deportes. O sea, como que cambia la liga. Influencer de béisbol tira cerveza a los contrincantes. No. Qué falta de respeto. O sea, tú ibas a los estadios de béisbol y estaba, sí, la foto de María Julisa en la entrada de prohibido el acceso. Exacto. Pero literalmente duré un año sin ir al béisbol y fue lo más difícil para mí. Y su primer partido de béisbol fue cuando yo le pedí la mano y la besé enfrente a miles de personas. Exactamente. Oh. ¡Tóxico! No, fue por tóxico. Yo sé que fue por tóxico. Ahí estaban todos los béisbolistas que me tiraban el rollo y fue por tóxico. Es cierto, morenito. ¡Confirmo! Pues uno tenía que marcar territorio. Está bien, está bien. Un bonito gesto, amigos míos. Aplicó la del perro meando poste. Síganlo para más consejos. Síganme para más consejos de toxicidad. A tus fans les va a gustar esto. Talla de bra. Bestia. La neta, soy 38C, pero me gusta 36C. O sea, me gusta usar los más pequeños. Aunque los hombres no tienen ni idea de tallas, ¿no? No, a mí no. Me dices 38C y... algo así. ¡Amor! Me las conozco muy bien. ¡Amor! Ya tiene la medida ahí. Sí. Buena pregunta. La próxima pregunta es, ¿cuál es tu peor miedo? ¿Tu peor pesadilla? Las alturas. Caerme en un lugar alto. O sea, ir, subir un cerro y caerme. ¿Cuántos likes para que la lleve al Burj Khalifa Dubai? No. 828 metros de altura en los rascacielos. Tu tatuaje más doloroso. Fue el último, de hecho lo voy a poner aquí porque pues, ni modo que me enviche para que lo vean. Me lo hice aquí en la costilla y me dolió hasta. Fue el único de tatuaje que tengo detallado aparte de este, pero sufrí como no tiene una idea. Creo que duré 4 horas. ¿Cuántos tatuajes tienes? Tengo 15. 15 tatuajes, déjense un buen like si les gustaría un video o dos sobre sus tatuajes y sus significados. Y yo voy por otro. Los que sepan enseñar, chavales, no se van a confundir, que hay otros que están privados. La próxima pregunta, ¿qué operaciones tienes y quién fue tu cirujano? ¿Qué operaciones tengo? Tengo las puras boobies, pero próximamente mejor me volvería a hacer otra cosa, pero nada del rostro, nada. Las puras boobies y mi cirujano es de Tijuana. No voy a decir el nombre debido a que tuvo problemas legales mi cirujano y entonces no me conviene a mí darle publicidad y que ustedes se vayan a operar ahí y pues que... no se las dejen mal, pues corran el riesgo de que las dejen mal. De hecho, yo me tengo que volver a operar las boobies con el riesgo de que no sé si me pusieron bien las implantes. Si les gustaría que explique más la historia en detalle, ya saben lo que tienen que hacer. Pero sí, muchos de ustedes piensan de que está operada el trasero, no, entre otras muchas cosas. ¿Dominguero se los dice? ¿Tengo operado el trasero? No, yo lo tengo muy comprobado. Certificado por Dominguero. Certificado por las mejores manos de todo el país. ¿Cuál es tu mayor meta en la vida? Mi mayor meta en la vida, fíjate que... cuando yo estaba pequeña, siempre decía, quiero ser conocida por las redes sociales. Y mi mamá me decía, qué loca estás, no empieces. Mi papá también me decía, no empieces. De hecho, ese es un problema que tengo con mi papá, de que no le hablo, porque a mi mamá nunca le gustó que estuviera en las redes sociales. Y ahorita, por ejemplo, mi mayor meta de la vida es ser conocida, aparte con lo que siempre he querido al deporte, y aparte, pues, o sea, que la gente me reconozca por fitness. O sea, no por... bueno, sí también me reconocen porque tengo buen cuerpo, pero aparte... por lo fitness, pero pues mi mayor meta en la vida ya a largo plazo sería sería mi propio canal que sería fitness, totalmente fitness, hacer los planes alimenticios, ser conocida por eso y todavía podría tener mi familia y todo. Ser una buena influencia para la sociedad. Exactamente. Y tener mini domingueros. ¿Cuántos? Resumido, 3. 3 domingueros, perfecto. Si quieren saber más, vayan a ver el video de domingueros. Y vamos a subir un poco más el nivel, ¿no? ¿Abrirías un OnlyFans? No. Bueno, es que no puedo decir que no. Porque, o sea, imagínate que llegara a haber un momento que tú y yo nos quedemos bien pobres y que sea la única posibilidad que conseguir dinero. Hay que alimentar. Entonces nunca se puede negar algo. Y con estos cuerpos de escándalo. Pues hace falta modificaciones para mi carro, la necesidad está dura. No, tú eres mi hijo, tú trabajas, hijo. ¿No? Nosotros te dimos la vida, tú nos debes todo. Dile, amor. Eso, con tu trucha, niño. Pero sí, por ahora no lo tenemos considerado. Pero pues ahí, déjense un buen like. Si este video llega a los 10,000 likes, me hago un OnlyFans. Para sacar para mi carrito. No, para nosotros, nuestro carrito. Para nuestros futuros hijos. Así que compartan un chingo este video. Ya saben que, pues, si vamos amor, nosotros le damos amor. Exactamente. ¿Qué es lo que no toleras de la gente? La gente mentirosa. A mí me hicieron una mentira y yo me voy a la primera. Así, base. Concuerdo contigo. Eso es correcto. Mi no familia me reconoce por eso. O sea, a mí y mis amigos también. No es porque es una persona directa, sino... sí, o sea, qué huevo. De hecho, a mí también me cagan muchísimo las personas mentirosas, las personas que no son directas. Yo creo que por eso nos llevamos tan bien. Literal. ¿Qué le harías al Camaro? ¿Qué le haría al Camaro? Primero que nada, pintarlo. Porque naranja ya lo tiene mi hermano, es como que... ¿cambio de diseño? Cambio de diseño. Me gustaría poner unas luces LED, o sea, de abajito.
¿Cómo le dice el Dani? Códigos, ¿no? Códigos. Los códigos son los de como de... Como de policía. Sí, policía, no olvídalo. No, códigos no, se ve muy ya. RGB. Ajá, RGB. RGB, ándale. Y cambiar los asientos a... Dependiendo el rack que le ponga, cambiar los asientos. Ay, mira, con asientos y todo. Me gusta. Le vamos a poner unos asientos de peluche dentro, foto. Familia peluche somos. Toda la familia de mi vida está. Yuli, ¿eres celosa? ¡No! ¿A qué no, amor? ¿Seguro, compa? ¿Soy celosa? Tóxica. Eres el tóxico en la relación. Pero yo no le doy razones para que ella sea celosa. ¿Sí me das? ¿Cómo que no? ¿Cuándo? ¿Cuándo, o sea, no? Yo no tengo... No, oigan, si soy celosa, sí me da razones. Si me da razones, soy celosa. Obviamente confío mucho en él, pero pues ya, si llega a haber un momento de que se le acerca a alguien, que veo que se le acerca una mujer y está haciéndolo con otra intención, pues, no solamente, pero sí, le digo, qué pedo, pues. ¿Pero te pones celosa con dom o con la chica? No, con dom, o sea, porque pues a lo mejor puede decir, sí me gustó y me voy. Pues si la chica se me acerca a mí y... ¿Y qué? Pues está intensa y... Tú tienes que decir, no, vengo con mi novia, punto. Pues eso le digo, pero pues hay gente muy intensa, como el otro día en el club, que no me dejan en paz. Bueno, eso diría en otro video, no me voy a meter en peleas. Y vamos a hacer la próxima pregunta, que no me quiero meter en peleas. Y si no, esta noche no cena pancho. ¡Exacto! ¿Cómo te hiciste famosa? Fíjate que me fui siendo conocida por lo fitness. Como yo era un momento cuando empecé a competir que me volví muy dedicada al deporte y la gente me empezó a conocer. O sea, fue siguiéndome por mi edad y todo. Ya después empecé a subir de que fotos ya más sexys y todo. Empecé a ir al béisbol. En el béisbol me volví a ser muy conocida. No, la gente encantaba. Me acuerdo que iba al estadio y la gente me iba a pedir fotos y todo. Y pues por el deporte. Sí, pues por el deporte prácticamente. Por el deporte y pues mi amor a las redes sociales. Porque en realidad puedes tener mucho sazón para en la vida real o todo, pero si no le pones amor a tus redes sociales, nunca vas a ser conocido. Ok, ya por último, la última pregunta es, ¿cuál es tu fantasía sexual? De ese. Eso me huele a que él lo preguntó. Sí. J.R. Carlos España 2000. Sí, ¿verdad? A ver, ¿dónde está esa pregunta? ¡Ay, chica madre! No se quemen. Respondan. Me gustaría que mi novio se vistiera de policía. ¡Manos arriba! ¡Esto es un arresto! Creo que un día de estos me voy a quedar a dormir fuera de aquí. ¡No! ¡Hay espacio en mi cama! ¡Y que espérate! ¡No he terminado! Que se viste de policía y tengo una tanguita de elefante. Iba a decir y que me saque la porra y me aporré, pero me sale con eso. Bueno, todo sea por hacerla feliz. Pues sí, efectivamente, esta pregunta me la había inventado yo, pero déjense un buen like si les gustaría una segunda parte, pues ya con preguntas más picantes. Ah, sí, déjense un buen like, suscríbanse a mi canal, nos vemos a la próxima. Y que nos dejen saber en los comentarios qué preguntas les gustaría hacer en la Exactamente. Próxima. Exactamente. Preguntas totalmente hot, pero totalmente sin censura. O sea, ya hicimos el del dom, ahora sigue la parte mía. 50,000 likes y se hace. Hasta la vista, familia.